Bueno, ahora con muchísimo orgullo se lo presento al padrino. Acercaros, papi. El motivo de que haya tantos gitanos buenos aquí es este. Es una honra de la hija de mi cuñado. Aquí se la muestro a todos ustedes. Yo veo una honra pura y buena. Veo otra rosa como tres luceros. Que la primera, por dar honra y orgullo a su padre y a sus hermanos, a la familia de la novia. La segunda, pues al tío José y al futuro marido y a su familia. Y la tercera, no menos importante, es por padrino y por todos los que están ustedes aquí. Entonces tengo que decirles, primero, a la juventud, mirad hijos míos, mirad esto y que no se os olvide. Esta tradición que os enseñamos, no la perdáis, porque los gitanos tenemos muchas cosas buenas, pero creo que esta es la mejor de todas. No obstante, os tengo que decir que si alguna persona tiene que decir algo sobre este pañuelo, que lo diga ahora. Porque luego no se podrá hablar, porque si es mujer, aquí está la padrina que se puede ver, que responderá. Y si es hombre, pues si es hombre yo les doy mi palabra, que pase un día, pase dos, pase toda la vida que tenga, si puedo mandar a Huerto de los Callados, señores. Y como veo un pañuelo muy puro y muy bueno, yo me corono con él. Muy bien. Señores, lo que ha dicho el padrino, yo lo afirmo y pocas cosas se puede decir más. Es un pañuelo de lo más puro que se puede ver en los gitanos. Yo no es que entienda mucho, pero esto se ve a la legua. Es una maravilla de pañuelo. Y como es un pañuelo con tres rosas de una doncella, precioso, yo me honro con él porque es la gracia de los gitanos, la tradición que nunca podemos perder. Muy bien. Bien. Mire, señoras y señores y gitanos, esta es mi tercera hija moza que caso en estas mismas condiciones, la tercera, y puedo dar fe, y estoy muy orgulloso de tener tres hijas y casarlas como estos gitanos me dicen lo del pañuelo. Yo tampoco entiendo mucho de pañuelos, pero yo sé positivamente que es extraordinario. Mucha honra. Y como es extraordinario, pues me lo paso por la cabeza. Buenas tardes, mocicos. ¡Mocicas! Esto es lo que somos, los gitanos. Esto es lo que somos. Respeto, honor y ayudarnos unos a otros. Y esto es lo más grande del mundo. Por eso y porque no se puede aguantar, para todos ustedes, vuelvo a insistir, mocicos y mocicas. Mirarlo bien, que yo me lo paso por la cabeza por todos los que hay aquí. ¡Vale! Bueno, señores, yo como tío de la novia y gitano me siento muy orgulloso, muy honrado de tener esto en la mano. Y como ya han dicho todo que se puede decir bueno, yo como lo veo muy bueno y de mucha pureza, señores, me lo paso por la cabeza. ¿Uno más gitánicos? Aquí es puro, ¿eh? Un orgullo para la familia del padre del novio y de la novia. Y me siento orgulloso porque si es el sobrino, ella también es sobrina mía. Muy bien, muy bien. Y como es un pañuelo extraordinario, que las mocicas de hoy en día, que copien de ella. Y que sea todo para bien. Y como es bueno, me lo paso por la cabeza. ¡Anda! Bueno, no hay palabras para decir. Las palabras están aquí y los hechos.
la chica se merece todo. Y el novio también, su padre y el padre del novio. Y como es tan majo y tan bueno esto, que son tres luceros como en el cielo están. Yo me lo paso por la cabeza. ¡Anda! Bueno, señores, yo creo que aquí poco más hay que decir. Se ha dicho ya la película está lista. Yo como lo veo bueno puro, pero no creo. ¡Venga! Nada más añadir a las palabras que ya han dicho hombres que entienden mucho más que yo. Pero para presentar el oro, aunque sea mudas, el oro siempre es oro. Y como es puro y bueno, nos coronamos todos los gitanos. No sé qué tendrá esto, que a lo mejor estamos la familia seis meses o siete meses sin vernos, y cuando hay una boda, todos nos reunimos. No sé qué misterio será. Será el misterio de Dios. Como es puro y bueno, me lo paso por la cabeza. Bueno, señores, yo como han dicho los gitanos viejos, que entienden más que yo y las mujeres, yo también, orgulloso de mi cuñado y mi cuñada, me lo paso por la cabeza. ¡Venga!